Desde que se difundió la noticia de que La Voz México formaría parte de la programación de TV Azteca, mucho se ha dicho si le comió el mandado o si el formato ya está muy gastado. De hecho, hasta en un programa de Televisa, Cuéntamelo Ya, al fin, se burlaron de que el reality se fue a Televisión Azteca. El encargado de dar pie a eso fue Paul Stanley, quien comentó que lo habían contratado para ser el conductor de la emisión, a lo que Deyanira Rubí le explicó lo que había pasado. Asimismo, Stanley preguntó, ¿cuándo creen que la regresen, Erasmo Catarino? Paul Stanley.